Ubicado en la calle de Regina número 88, en el centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra un lugar emblemático, la Burra Blanca, un espacio social, político y cultural de libre esparcimiento que es punto de encuentro para personas de todas las edades en un ambiente de igualdad y respeto. ¿Por qué se le llama la Burra Blanca? ¿Qué lo ven? Porque quienes iniciamos el proyecto somos, o éramos en ese momento, estudiantes y egresados del Instituto Politécnico Nacional. Conformamos el colectivo 23 de septiembre de estudiantes y egresados del Politécnico. Como parte de las actividades normales que teníamos eran político-culturales, ¿no? Festivalillos por ahí con una banda de ska, un trovador y demás, ¿no? La Burra Blanca es la mascota del Politécnico, que además nos remite o nos recuerda y evoca nuestro pasado semi-rural como proyecto de educación popular. Porque ahí en el casco de Santo Tomás es donde se funda el Politécnico y todavía a los alrededores había zonas semi-rurales. De hecho, la burra queda atrapada cuando expropian los estudiantes el propio terreno para que sea del día y se queda atrapada muy bien, blanca de un arriero que iba pasando, ¿no? Entonces, luego pensamos cómo podría haber sido ese entorno. Además de que desde el principio el proyecto trata de darle un lugar principal al pulque. Y el burro, las burras, son el animal idóneo para transportar el aguamiel desde las magueyeras hasta el tinacal, porque llevan un paso lento. Entonces, aparte de que cargan mucho, llevan un paso lento, tranquilo, entonces eso permite que el aguamiel no se fermente tanto hasta llegar al tinacal. ¿Cuánto tiempo lleva la burra? 4 años, llevamos 4 años. En diciembre pasado cumplimos 4 años. Este año, en diciembre, cumpliríamos 5. Se inauguró el 4 de diciembre de 2009. Finalmente la burra siempre ha caminado con sus propios pies, o sea, lento, despacio, con broncas, ¿no? Ya nos han clausurado. Hemos avanzado como hemos podido, ¿no? y ahí vamos. Aquí era gimnasio. Antes de que nosotros llegáramos era gimnasio. Antes parecía que fueron oficinas, por ahí todavía hay unos letreros en unas puertas de allá, que se los dejamos, ¿no? Luego hay quien se saca de onda, ay, ¿tienen un terapeuta o sociólogo? No, pues son unas placas que quedan ahí. Y mucho antes parece que fueron viviendas. ¿Qué le deja la Burra Blanca a la gente que la visita? Se espera que les deje mínimo así de jodido la reflexión, ¿no? O sea, que digan, ¿por qué Zapata? ¿Por qué el Che, no? ¿Por qué Flores Magón? ¿Por qué el EZL? Otra cosa, ¿no? Ya puede ver otra cosa. Y si eso no fuera poco, todavía en los productos se intenta que también vean esa diferencia, ¿no? O sea, porque aquí el único producto transnacional que se vende es la cerveza de Grupo Modelo. ¿Y por qué el pulque y demás? Veíamos también como resurgir del pulque, que todavía iba más leve, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no de una vez atrevernos a que sea una de las cartas fuertes, ¿no? No se había abierto, hasta el momento en el que nosotros abrimos, no había otro lugar que hubiera abierto recientemente y que ofreciera pulque.